Autoridades provinciales, entre las que se encontraba la subsecretaria de Coordinación Institucional e Interjurisdiccional, Mariela Dominicelli, mantuvieron una conferencia virtual con la Fundación Iberoamericana Mujeres Mariposa de Colombia, de la que también participaron mujeres referentes de cada barrio de San Miguel de Tucumán. No es un día más para nosotros, es un día en el cual debemos reivindicar, obviamente, que logremos vivir en un mundo con más paz social y que las mujeres estén libres de violencias, ¿no? De todos los tipos de violencias. Hoy nos comunicamos a través de Zoom con una conferencia en vivo desde Colombia, con lo cual tengo el gusto de pertenecer y ser parte de esa fundación, donde el ministro pudo un poco explicar lo que es el trabajo que venimos desarrollando ya desde el año pasado, y ahora con la apertura de un nuevo programa que es sobre el trabajo de referentes, mujeres en el tema de seguridad comunitaria. Porque yo creo que la formación de las mujeres en el trabajo territorial requiere de una capacitación para estar en contacto con la comunidad y también con las fuerzas policiales. Emocionada con la nueva proyecto, porque vamos a hacer de la como tipo seguridad, pero comunitaria. Y bueno, todo esto es un proyecto muy bueno junto a Mariela, la arquitecta, y el ministro de Seguridad.